En una desigual competición contra Harry Potter, llega este viernes a las pantallas españolas Betty and Waters, una apasionante película basada en hechos reales. Cada vez que pasa algo en este pueblo tenéis que detenerle. La cinta cuenta la descorazonadora historia de Kenny Waters, un estadounidense que permaneció durante 18 años en prisión por un crimen que no cometió y que logró la libertad gracias al coraje y a la perseverancia de su hermana Betty Ann. Tiene que acompañarnos. Cuando Kenneth Waters es condenado a cadena perpetua por el asesinato de una mujer, su hermana Betty Ann, empleada en una cafetería, casada y con dos hijos, decide luchar para demostrar su inocencia. Sin estudios, uno de sus mayores obstáculos será licenciarse en Derecho para poder reabrir el caso y defender a su hermano ella misma ante un tribunal. No será fácil y la lucha promete ser larga, ya que los Estados Unidos no admitirán su error tan fácilmente. Aunque seas la luchadora más alucinante, hay fuerzas mayores que tú y puede que no ganes. Esta historia de confianza, sacrificio y amor fraternal era carne de guión. Así, cuando el productor de la cinta leyó la historia en la prensa tras la salida de prisión de Kenneth, se decidió a realizar la película sobre Betty Ann. El papel de esta valiente mujer ha sido interpretado por la dos veces oscarizada Hilary Swank, y el del hermano condenado injustamente ha sido encarnado magistralmente por Sam Rockwell. La propia Betty Ann ha colaborado estrechamente en la realización de la película, en la que dice haberse visto reflejada y se siente emocionada de poder contribuir a ayudar a otros inocentes que se encuentren en prisión.